dos nodos habilitados, ya con el servicio completo de internet y servicio de televisión digital y alta definición. Bien, para las personas que por ahí no comprenden mucho esto, ¿qué significa? Bueno, por el servicio de cable que habitualmente estábamos brindando, un servicio de KTV común, ahora con toda la tecnología sobre la red nueva que se implementó, les podemos ampliar los servicios a todos los clientes, brindándole internet, 1 mega, 3 mega, 6 mega, hasta 6 mega, y televisión digital a través de un decodificador y también televisión por alta definición para todo lo que es LED o LCD, televisor de LCD. Claro, que es lo que muchas veces se pasaba cuando las personas se compraban un televisor, un LED, un LCD, y bueno, no podían disfrutar tal vez de la televisión digital o de la alta definición. Claro, el servicio es mucho, la calidad de imagen es mucho mejor, digamos, por alta definición o digital. Si bien se podía seguir brindando el servicio de KTV en un LCD o en un LED, pero bueno, la calidad de imagen ahora es mucho mejor. ¿Cómo pueden hacer los sancarlinos para acceder a estos nuevos servicios, tanto a internet como al nuevo sistema de cable? Eso, todos los clientes o todas las personas que quisieran adquirir el servicio tienen que dirigirse a la oficina para preguntar un poco y asesorarlo sobre la cantidad de combos que hay, porque no solamente tenés que tener el servicio de KTV, o de televisión para poder acceder al servicio de internet, se puede adquirir por separado. Así que yo invitaría a todos los clientes o a toda la gente que se acerque a la oficina y a preguntar y a averiguar a todos los interesados del servicio que estamos brindando, que realmente es muy bueno. Claro, en cuanto a la grilla de canales, ¿se mantiene o bueno, también hay algunos combos donde la gente puede incluir algunos canales más? La grilla de canales es la misma, aparte se le suman todas las señales si quieren contratar de alta definición o todo lo que es televisión digital. También tenemos los combos de cine, como los teníamos antes, es muy bueno el servicio, es amplio y es muy bueno. Bien, obviamente que cada persona debe acercarse aquí a las oficinas de calle Suipacha, pero ¿se puede mencionar, aunque sea uno o dos de estos combos que hay para elegir? Sí, mira, tenés combos desde televisión, de KTV, desde 170 pesos hasta 230 pesos con alta definición, depende el combo que quiera el cliente. Puede acceder a combos de KTV con internet de 3 mega, KTV con 6 mega, televisión digital con internet 3 mega, 6 mega, alta definición, internet solo. Es bastante variada la cantidad de combos y los precios. Son muy accesibles los precios y ya como te dije antes, es muy conocido el servicio de Fibertel y realmente acá estamos muy contentos porque hasta ahora está la cantidad de gente, ha tenido muy buena respuesta de la gente y todo lo que lo han instalado se siente muy conforme, muy satisfecho con el servicio. Claro, ya en estas primeras semanas que se pudieron instalar los nodos que están habilitados ya hay unos cuantos usuarios. Sí, realmente estamos muy conformes porque la cantidad es bastante, bastante buena. Hace más o menos 15 días que se empezó con el servicio, ya superamos más de 50 clientes. Todos los días se acerca gente a preguntar, adquiere el servicio. Y bueno, eso no nos pone muy contentos y ya es como que te dije antes, es algo nuevo para nosotros, pero estamos muy conformes con el servicio, cómo están dando. Pero, para la gente que ya cuenta con el sistema de cable y quiere, por ejemplo, anexar internet Fibertel, ¿hay un costo adicional para que los técnicos obviamente vayan a instalar este servicio o simplemente se comienza a pagar el combo nuevo que la persona quiera adquirir? No, ellos seleccionan el combo, que más les interesa, que más les conviene,
se le hace el traspaso al cliente a la red nueva, se le cambia toda la instalación completa, sin costo, para que nosotros podamos instalarle el servicio y no tenga ninguna clase de problema, ¿no? Claro. Lo que más les interesa tal vez a las personas es, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a quedar sin conexión a internet o sin cable? ¿Esto es en el momento? ¿Se demora horas, días? Estamos con la agenda diaria con 24 horas de retraso. O sea, todas las conexiones o las instalaciones que entran, suponete, en el día de hoy, mañana ya se están instalando. Bien. O sea, venimos bien, venimos a buen ritmo y de momento por el momento estamos al día con la instalación. Claro. Sergio, para finalizar, ¿el combo más económico es de 140 pesos? No, o sea, 140 sería el si tuviera por ahí cable solo. Claro. El combo con internet, ahí me voy a poner los anteojos, tenés de 170 pesos, o sea, hablando siempre de internet y cable, ¿no es cierto? Bien. De 170 pesos por 12 meses, de 1 mega, después tenés 3 megas a 180 pesos por 12 meses, 6 megas más KTV, 220 pesos por un año, por 12 meses. O sea, por eso por ahí es interesante que la gente que esté interesada se acerque acá a la oficina, que Julio lo va a atender y le va a explicar realmente la cantidad de combos que tenemos y cuál por ahí es el más conveniente para cada cliente. Seguro, reiteramos entonces la dirección de las oficinas y los horarios de atención. La oficina, bueno, como siempre, en Suipacha 567, y los horarios de 8 a 12 y de 3 y media a 19 horas por la tarde.